Hola, hoy vamos a ver otro proyecto. El proyecto de hoy se llama Bosque Azul guión señal. Es el ejercicio segundo de este año para primero de la ESO. Consiste en dibujar un bosque. Un bosque de árboles, de muchos árboles en los cuales alguien ha dibujado una señal, porque estamos estudiando el tema de los signos, de las señales, de los símbolos, etc. Ya veremos la señal que es. Pero vamos a empezar por lo primero, que es para dibujar un bosque hay que dibujar árboles. Y nosotros vamos a dibujar unos árboles sencillitos como este que tengo aquí. ¿Vale? Aquí lo tengo dibujado, pero lo voy a dibujar delante de ustedes. ¿Cómo es? Pues son dos líneas que van de arriba a abajo del papel. Están más abiertas abajo y más cerradas arriba. Y tiene una serie de ramificaciones el árbol. ¿Vale? Lo voy a hacer aquí y ustedes verán cómo es sencillo. Yo voy a empezar de arriba a abajo. Con el lápiz bien cogido, dos dedos, estos detrás, nos apoyamos y voy a empezar después de esta línea donde he escrito. Ustedes van a trabajar dentro del recuadro que tiene el libro o dentro, y los que no sean del curso de primero de la ESO, pues en cualquier bloc de dibujo, en cualquier folio, en cualquier tipo de papel. Bien, empezamos de arriba abajo una línea que va abriéndose. Como ven, yo voy arrastrando la mano, la voy arrastrando por el papel y así tengo un curso más firme. Y abro un poquito, que es la base del árbol. Aquí empiezo otra vez, empiezo a una distancia y voy abriendo la distancia poco a poco. Como voy arrastrando las manos, tengo mucho pulso. Si fuera con la mano en el aire, pues tendría menos pulso, pero voy arrastrando y tengo mucho pulso. Una vez hecho el árbol, el tronco del árbol, hago una serie de ramificaciones, ramas más o menos grandes, de la mitad hacia arriba. Y esas ramas que primero las he hecho con una línea simple, luego las hago, las engroso. Pueden terminar en pico o pueden terminar cortadas. Bien, cuando tenga esas ramas, haré otras ramificaciones. Y así, esto va a coger un aspecto de árbol. De árbol sin hojas, porque es un bosque en otoño. Pues esto sería el trabajo del árbol, que no es muy complicado. Cuando hagamos muchos árboles, pues ya tendrá esto un aspecto de bosque. ¿De acuerdo? Esa es una fase del trabajo. Otra fase del trabajo va a ser que lo vamos a hacer a tinta. A tinta aguada. Y entonces, pero vamos a hacer en plan casero, es decir, sin grandes medios. Lo que necesitamos es buscar entre los rotuladores que tenemos, rotuladores que sean, por ejemplo, los rotuladores infantiles, son lavables. Y nosotros podemos hacer un dibujo cualquiera, vamos a hacer una hoja. Y luego le podemos pasar agua encima. Si le paso agua con un pincel, puedo usar cualquier pincel. Los pinceles que tenga en casa. Mojo en agua y paso el pincel por encima. Si es lavable el pincel, el rotulador, quiere decir que con el agua se deshace la tinta. Y a lo mejor nos cuesta por. Este es un pincel, pues uno cualquiera que tenía por ahí, y es muy blandito. Puedo usar otros pinceles, por ejemplo, un pincel económico de los que venden en las ferreterías para pintar. Esto es muy económico. Pues voy a hacer otra prueba con otro rotulador de estos infantiles. A ver qué es lo que tengo aquí de mis niñas. Vamos a ver. Este azul. Este está gastado. Vamos a ver si usamos otro. Este negro. A ver si te pinta. También están gastados. Estas niñas lo tienen todo gastado.
Vamos a buscar otro. Este pinta un poquito más. Bueno, el caso es que tenemos un rotulador que dice que es lavable. Luego, si es lavable, se diluirá en agua la tinta. Vamos a ver qué pasa aquí. Pasamos nuestro pincel baratito por encima y efectivamente vemos cómo esa tinta se abre y nos tenemos un efecto acuarelado muy bonito. ¿Verdad? Este se ve menos. Pero ahora con el pincel este que es más vasto, más rasposo, pues conseguimos un efecto más acuarelado. Vamos a ver si tenemos de estos otro pincel, otro que me guste. Por aquí tengo uno verde. Pero nuestro bosque es azul, así que tendremos que usar tinta azul, en principio. Así que haremos esta prueba con el verde, a ver qué pasa. Agua. Y también se abre la tinta verde y queda una forma acuarelada muy bonita. Bueno, otros rotuladores que podemos usar son estos rotuladores que son como bolígrafos pluma o bolígrafos rotulador de tinta líquida. Vamos a hacer una prueba aquí. Dibujamos un circulillo, pasamos agua y vemos cómo se abre y también coge un aspecto acuarelado. Aquí tenemos otro más corriente, también de tinta líquida, Technopoint de Pilot. Vamos a hacer otra hoja y hacemos la prueba del agua. También se diluye y se abre la tinta y tenemos un aspecto muy bonito de tinta aguada o tinta acuarelada. Bien, y así podemos buscar entre las cosas que tengamos para que no se... Miren, ¿ves cómo ya este se va abriendo muchísimo y se van formando como hilos? Productos por el agua. Así, si ponemos mucha agua, eso es lo que produce, que la humedad va tirando de la tinta y se va abriendo la mancha. Si ponemos menos agua, pues el efecto de abrirse la tinta no es tan fuerte, ¿no? Cuando tengamos nuestro árbol dibujado, pues tendremos que repasarlo con nuestro rotulador. Aquí ya vamos a tener cuidado de que las ramas no pisen el árbol, es decir, voy a dibujar esta parte del árbol, no dibujo esta, sigo para abajo, porque estas ramas están tapándome el borde del árbol. Y así voy haciendo todas las ramas. Realmente esto es un modelo solo para que veamos bien la estructura del árbol y cómo se diseña. Pero nosotros tenemos que hacer una composición con muchos árboles juntos y las ramas se cruzarán unas con otras. Si queremos no equivocarnos, podemos empezar por dibujar las ramas y luego hacer la parte del tronco que se ve. Aquí me pasé, pues hago la rama por otra parte. Tampoco importa mucho porque esto va a ser una maraña de ramas y el efecto final va a ser muy bonito. Bien, pues aquí lo voy a dejar y luego veremos más de este tema. Vale, ya repasé, dibujé todo el árbol con tinta y he insistido, es decir, he hecho doble línea en el borde del árbol para que al hacerlo con agua, pues quede un poco más oscuro el borde que el centro. Y también he puesto una línea en la parte baja de las ramas para hacer la zona sombreada
de las ramas. Y ahora vamos a pasar el agua con este pincel barato, que sin embargo es muy bueno porque al ser de cerdadura, pues hace que el agua penetre bien en el papel. El papel, que es un papel económico también. El papel del bloque este es muy económico. No, esto no es un papel bueno ni un bloc bueno. Es un bloc económico que se vende en las tiendas Tiger, que la gente le llama Tiger, pero se lee Tiger en español. Y se puede trabajar en folio y también se puede trabajar en papel bueno de acuarela, pero nosotros vamos a trabajar en el libro. El papel del libro es bastante corriente, pero no importa, se puede aprender a dibujar en él muy bien. Bueno, como ven, este arbolito, pues ahora tiene una pinta espectacular. Cuando lo hemos pasado, parece que está pintado, pues eso, a tinta aguada, que es un estilo muy elegante de pintura. No he borrado el lápiz. El lápiz, si lo hacemos bien, más o menos bien, no hace falta borrarlo. Además, es muy interesante que se quede la marca del trabajo previo en nuestro trabajo. Esto sería un árbol. Tendríamos que hacer muchos árboles como este, uno al lado del otro. Y todavía queda el tema de la señal, que lo explicaré un poquito más adelante.